de vendedor ambulante me encanta porque conoces a gente, tratas con la gente. Se dedica al mercado, solamente no puede vivir del mercadillo. Pues sí, vendías algo más y tenías para comer y para tus gastos, pero es que ahora te da para comer, pero para pagar los mercados no te llega. Es un libro que surge hace ya 11 años con la publicación de 11 artículos que salieron en la prensa toledana. Pues surgió la idea de profundizar aún más en este tema para rendir una especie de homenaje, ¿no?, a aquella época inolvidable de nuestra juventud, de todos los años 80 y los primeros 90, en los que toda la juventud toledana pues alternaba en el casco histórico. Hay entre un 10% de hombres jóvenes que afirman haber consumido prostitución al menos una vez en su vida, y un porcentaje alto dentro de ese 10% que lo ha consumido más de, que ha pagado por sexo más de una vez. Se habla de la profesión más antigua del mundo como algo que se normaliza y que se legitima. Antes de comprar un perro ya se plantean adoptar, y antes no, antes no sé, también las redes sociales en ese sentido sí que han ayudado, porque permiten que puedas estar haciendo publicaciones continuamente, actualizando. Hay gente que viene y ya te dice directamente, ay, he visto a fulanito y este perrito, y ya, o sea, vienen ya conociendo un poquito a lo que, pues, para lo que están aquí. Lo poco que le pudiéramos arañar a la lesión iba a tener que ser a base de trabajo y de esfuerzo. Sin ponerte una meta, pero tampoco límites, o sea, hasta que la lesión diga, pues eso ha sido lo que me ha ido a mí dando o viendo que puedo ir haciendo un poquito más. Poquito, porque a veces no, prácticamente ni se nota, pero si suma desde que empezó, sí. Yo morí en aquella orilla, en aquel instante en el que perdí totalmente mi libertad al tener la lesión, al no sentir ni mover nada. La vida es una, es muy bonita, hay que disfrutarla al máximo, pero hay que pensar dos veces en lo que hacemos, ya no por nosotros, sino por los que nos quieren. Ahora baila
esa variable que marca los designios de la humanidad.